del Ejecutivo Nacional. Hace un año y frente a una multitud, el diputado Juan Guaidó trazó una ruta para sacar a Nicolás Maduro del poder a través de tres pasos a los que llamó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero no se cumplieron. Especialistas consultados por La Voz de América indican que el gran logro de 2019 fue acumular el apoyo de 50 países del mundo, pero coinciden en que fue un error plantear una solución a corto plazo. El discurso, una narrativa que en algún momento llevó a la gente a pensar que las soluciones eran mágicas y rápidas. Lamentablemente, en ningún lugar del mundo existe la capacidad de tú determinar y ponerle fecha, hora, a procesos de transición política. Se pretendía una solución rápida a un problema muy complejo. Esto, al pasar el tiempo y no lograrse, empezó a crear frustración en las personas y esa frustración le hizo perder un poco el poder de convocatoria. En un año hubo diferentes intentos de buscar la salida de Maduro, pasando por una sublevación militar el 30 de abril y las negociaciones entre gobierno y oposición con el aval del Reino de Noruega. A pesar de esto, Nicolás Maduro sigue al frente de la presidencia, si bien en disputa. El consultor político Osvaldo Ramírez cree que estas estrategias también fallaron porque, a su juicio, hace falta que Guaidó dé garantías a quienes actualmente militan en el chavismo. ¿Cómo garantizas tú que la mayor cantidad de actores eventualmente van a poder soportar que en Venezuela haya estabilidad durante ese proceso de transición, porque pudiera llegar ese cese de usurpación formal y entrar en unas dinámicas mucho más complejas de conflictividad social y política? ¿Pero qué piensan los venezolanos opositores un año después? Bueno, mira, 20 años de chavismo no se borran en un solo año. Yo particularmente le doy un voto de confianza a Guaidó. Yo creo que él ha hecho bastante. No tengo ya confianza en él. La tuve en su primer momento, cuando él arrastraba masa y se veía como un candidato, al menos aparentemente prometedor. Pero por el giro que ha tomado y dada la circunstancia, en lo personal a mí no me convence. De acuerdo con la encuestadora Delfos, desde el primer trimestre de 2019 hasta los últimos meses de ese mismo año, la confianza en Guaidó cayó de un 65% a un 45%. Es un 20% menos, pero sigue siendo una cifra bastante alta, 45%, personas que todavía lo consideran el líder de la oposición. En 2020, según analistas, el reto de Guaidó es prepararse para un escenario electoral, bien sea de comicios parlamentarios o presidenciales, y exigir las condiciones de transparencia para poder participar. Así como elecciones, hay otros elementos también que tienen que conjugarse, que tienen que conjugar, por supuesto, que la movilización social, que no solo marchas, también hay otro tipo de trabajo que se tiene que hacer, pero hay que mantener a la sociedad movilizada, también negociaciones. Guaidó cumple un año juramentado presidente interino de Venezuela, en una gira por Europa que lo ha llevado a reunirse con líderes políticos en Londres, Bruselas y en el Foro Económico Mundial de Davos. Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha llamado en varias ocasiones a Guaidó títere del imperialismo y la semana pasada lo acusó de haberse hecho millonario durante el último año con los fondos que ha aprobado Estados Unidos para el gobierno interino. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.